Hola chiquilines, ¿cómo están hoy? Vamos a repasar las operaciones, sus términos, sus resultados. Empecemos por el principio. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y podríamos seguir hasta el infinito. En la serie numérica encontramos todas las operaciones. Esto ya lo sabes porque lo hemos visto en la escuela muchas veces. Empecemos por la suma o adición. Tenemos 1, 1 más 1 igual a 2, 1 más 1 más 1 igual a 3, 1 más 1 más 1 más 1 igual a 4. Y así vamos viendo los términos de la serie numérica, ¿verdad? En el resultado, 1, 2, 3, 4. Si hacemos 1 más 1 más 1 más 1 más 1, tenemos 5. Y así podemos seguir ganando 1 6 veces y llegamos a 6, 7, 8, hasta la decena. Cada término es un sumando. Y podríamos seguir hasta el infinito. La inversa de la suma es la operación que se llama resta o sustracción. Ahí vamos a la regresión, que es la progresión, pero al revés. Si empezamos en 10 y vamos a regresar hasta 0, perdiendo de a 1, tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Dónde vemos la resta o sustracción? 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8, 8 menos 1, 7, y así podemos seguir hasta llegar a 0. Es muy fácil ver la resta en la regresión. Ahora veamos la multiplicación. ¿Dónde vemos la multiplicación? También está en la progresión. Tenemos que encontrar factores y producto. A ver. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ahí tenemos una serie numérica, una progresión. Trabajemos con la constante 2. Ganamos 2 una vez, 2 más 2 y tenemos 4, 2 más 2 más 2 y llegamos al 6. 2 más 2 más 2 más 2, llegamos al 8, y así podemos seguir, y si ganamos el 2 10 veces, llegamos a 20. Claramente, estamos viendo la suma. Pero esas sumas que tienen todos los sumandos iguales, las podemos transformar en una multiplicación. Si tenemos 2 más 2 más 2, podemos transformarlo en 2 por 3, donde 2 es el sumando que se repite y 3 es la cantidad de veces que se repite ese sumando. Y el resultado de multiplicar 2 por 3 es 6, que es el producto. Si tengo 2 más 2 más 2 más 2 más 2, puedo transformar esa suma en una multiplicación que será 2 por 5, que me da como producto 10. 2 es el sumando que se repite y el segundo factor, 5, surge de las veces que se repite ese sumando. Y entonces, 2 por 5 son los factores y 10 es el producto. Y así llegamos a la división. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la regresión, porque la división es la operación inversa de la multiplicación. Entonces, hoy nos vamos a plantear una división cualquiera. Supongamos 15 dividido 3. Sabemos que nos da 5. Planteemos entonces la regresión. 15 pierde 3 hasta llegar a 0. 15, 12, 9, 6, 3, 0. ¿Qué fue lo que hicimos?
15 menos 3, 12, 12 menos 3, 9, 9 menos 3, 6, 6 menos 3, 3, 3 menos 3, 0. ¿Dónde vemos el dividendo? En el primer término, 15. ¿Dónde vemos el divisor? En la constante 3. ¿Dónde vemos el cociente? Hay que contar cuántas veces perdimos a la constante hasta llegar a 0. Y aquí están, la perdimos 5 veces, ¿lo viste? ¿Y dónde vemos el resto? En el último término, 0. Y ahora a practicarlas. A ver, vamos a hacer una suma o adición. 135 más 47 más 1368. Vamos a empezar. A ver, 5 más 7 son 12, más 8, 20. Pongo el 0 debajo de las unidades y me llevo 2, que lo pongo más chiquito. Sumo la hora, ahora las decenas. 2 que me había llevado, más 3 son 5, más 4, 9, más 6, 15. Pongo el 5 en las decenas y me llevo 1, que ya va a ser una centena. Ahora sumo las centenas. 1 más 1, 2, más 3, 5. Pongo el 5 y no me llevo nada. Y un millar que está solito. 1550. Esa es la suma o total. Y estos son los sumandos. Solo con mantener el orden no tenemos cómo equivocarnos. Vamos ahora a la resta o sustracción. 3.468 va a perder, o decimos menos, 275. 8 menos 5, 3. En la columna de las unidades no tenemos inconveniente. Vayamos a las decenas. 6 menos 7, no puedo. Entonces le voy a pedir a ese 4, que ya lo tacho, que está en las centenas, que me preste una. ¿Qué es lo que tiene para prestar, no? Entonces ese 4 va a quedar en 3. Pero una centena se junta con las 6 decenas que teníamos sueltas y pasa a transformarse en 16 decenas. 16 menos 7, 9. Ahora lo puedo hacer. 3 centenas que me quedaron tienen que perder 2 y me da 1. Y el 3 de los millares no pierde nada. Entonces tenemos que este es el minuendo, este es el sustraendo y 3.193 es el resultado, que se llama resta o diferencia. Y ahora veamos la multiplicación. En este ejemplo tenemos 267, una cantidad de 3 cifras, por una cantidad de 2 cifras, 45. Ya puedo empezar a multiplicar las unidades. 5 por 7, 35. Pongo el 5 y me llevo 3, que lo pongo más pequeño, arriba de las decenas, ¿verdad? 5 por 6, 30, más 3 que me llevé, 33. Así que en este caso pongo el 3 y me llevo 3. 5 por 2, 10, más 3 que me llevo, 13. Ahora pasemos a multiplicar el 4. 4 por 7, 28. Como son decenas, lo tengo que poner en el lugar de las decenas, ¿verdad? 4 por 7, 28 y me llevo 2. 4 por 6, 24 y 2 que me llevé, 26. Pongo el 6 y me llevo 2 otra vez. 4 por 2, 8 y 2 que me llevo, 10. Y lo pongo directamente. Ahora tengo que sumar estos productos parciales. Y tengo 5 más 0, 5. 3 más 8, 11. Pongo el 1, me llevo 1. 1 más 3, 4. Más 6, 10. Pongo el 0, me llevo 1. 1 más 1, 2. Y el 1 solito, 1. 12.015 es el resultado o producto.
y 267 y 45 son los factores en esta multiplicación. Y por último, ¿quién llegó? La división. 3.456 lo vamos a dividir entre 12. Como la constante es 12, vamos a hacer la progresión del 12, pues la vamos a necesitar. 12 una vez, la hago enseguida 10 veces. 12 por 10 es muy fácil, 120. Y quiere decir que la mitad va a pasar por el 60, que sería 5 veces 12. Luego podríamos hacer el doble de 12, que es 24, es decir, 12 dos veces. Y si hago el doble, es muy fácil hacer el cuádruple, que sería el doble de 24. Entonces, el cuádruple de 12 es 48. 4 veces. Y si hago el cuádruple, también puedo ir fácilmente al óctuplo, que sería el doble de el cuádruple. Entonces, 48 por 2, 40 más 40, 80, 8 más 8, 16, 80 más 16, 96. Y ahí tenemos las 8 veces. ¿Qué me está faltando? El triple de 12, 12 más 12 más 12, que sería 10 por 3, 30, más 2 por 3, 6, 36. Y si hago el triple, también puedo hacer el doble del triple, que sería el sextuplo. Y entonces 30 más 30, 60, 6 más 6, 12, 72. Y ahí tenemos 6 veces. ¿Y qué me está faltando? 9 veces. Si tengo el triple, puedo hacer el triple del triple y entonces llego al nónuplo y sería 30 más 30 más 30, 90, 6 más 6 más 6 o 6 por 3, 18, 90 más 18, 108. ¿Y qué me quedó? 7 veces 12. Claro, 7 veces 12 podríamos hacer 10 por 7, 70, 2 por 7, 14. Y 70 más 14, 84. Y ahí tengo toda la progresión. Si quiero, la hago una a una. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a ver qué parte del número 3.456 vamos a dividir. ¿Podemos dividir los millares? No, porque tenemos solo 3 y no caben en el 12. Entonces haremos un arquito hasta las centenas. Tenemos 34 centenas. Esas sí nos alcanzan. Y nos avisan que el cociente va a tener 3 cifras, porque si voy a repartir centenas, el resultado serán centenas. Y será, por lo tanto, un número de 3 cifras. Por eso hacemos 3 rayitas para no equivocarnos. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 34? ¿Lo buscamos en la progresión? 12, 24, 36. Cabe dos veces y todavía me sobra. Pongo el 2 en el lugar de las centenas y me sobran 10 centenas. Ahora bajo el 5 de las decenas y como me sobraron 10 centenas, tendré 105 decenas para repartir entre 12. ¿Lo buscamos en la progresión? A ver, ¿está el 105? No, pero está el 96, que es el que no se pasa. Quiere decir que cabe 8 veces. Y todavía me sobra. Entonces pongo el 8 en la rayita de las decenas y el resto será la diferencia hasta llegar al 105. Bueno, del 96 al 100 van 4 y del 100 al 105, 5. 4 más 5, 9. Pongo el 9, que son las decenas que me sobran. Y me queda bajar el 6 de las unidades. Y tengo el 96. ¡Uy, qué fácil! Entra justito 8 veces. Así que
pongo el 8 en el cociente, en la tercera rayita correspondiente a las unidades, y el resto va a ser 0. Esta es una división exacta, donde 3.456 es el dividendo, 12 es el divisor, 288 es el cociente y 0 es el resto. Espero que te haya sido útil para repasar las operaciones tal como las trabajamos en la escuela. Como te habrás dado cuenta después de entender todo esto, lo que nos ayuda muchísimo es practicar las tablas, que como tú sabes son infinitas. Así que esta cuarentena te puede servir para aprendértelas de memoria porque es un ejercicio de cálculo que utilizarás toda la vida. Uno nunca sabe en qué momento deberá apelar a sus conocimientos, así que más vale tenerlos a mano siempre. A ganar esta batalla y que cuando termine, todos hayamos aprendido algo que nos quede para toda la vida. Tus maestros.